Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando por completo todo el mod de Simple Planes. Os voy a estar enseñando a cómo tener aviones, ¿vale? Aviones más, más grandecitos, helicópteros y cómo tener aviones de carga en en Minecraft con el mod de Simple Plains y os voy a estar explicando todos los objetos, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, muy bien, primero de todo, ¿cómo obtener los aviones? ¿Vale? Los aviones los podemos obtener con un Plane Workbench, ¿vale? El Plane Workbench se craftea de esta forma, ¿vale? Un hacha de hierro, un pico de hierro, un bloque de oro, dos de obsidianos de Redstone, una crafting table y un lingote de hierro, ¿vale? Para poder craftear los aviones necesitamos dos elementos: los propellers, que se craftean con 5 de hierro cada uno, ¿vale? Y necesitaremos planks, cualquier tipo de planks, es decir, tablones, de cualquier tipo de madera, ¿vale? Para que podáis ver un poquito. Estos son todos los tipos de aviones que hay. Bueno, vosotros seguramente lo podáis ver también, ¿vale? Entonces cada material es de lo que vosotros lo podéis hacer, ¿vale? Generalmente son, son maderas, por no decir que todos son maderas, ¿vale? Entonces muy bien. Para conseguir, por ejemplo, el avión más básico, que sería el avión que menos combustible gasta, pero que solo tiene... Una, un, un sillón, por lo tanto solo puede ir una persona. El más básico se hace con un propeller, ¿vale? Y nada más ni nada menos que 5 de madera, ¿vale? Ahí lo tendríamos, ¿vale? Con esto hacemos el plane más barato. Por otra parte tenemos este avión un poquito más sofisticado que tiene para dos sitios. Y básicamente como veis tiene dos propellers, ¿vale? Es decir, dos hélices. Por lo tanto, va a necesitar dos propellers y... Nada más ni nada menos que 10 de madera. Vale, ahí lo tenemos. El Large Plane. Vale, dos propellers, dos hélices y 10 de madera. Por otra parte tenemos el helicóptero, que sería un poquito a diferencia de este que a lo mejor gasta más combustible o este que gasta muy poco. Este más o menos gasta el mismo combustible que el Large Plane. Vale, el helicóptero. Lo que pasa es que tiene una maniobrabilidad súper, súper, súper buena. Vale, es súper fácil de maniobrar, sobre todo si acabas de empezar. Y se craftea pues con nada más ni nada menos que dos propellers y 7 de madera. ¿Vale? ahí lo tendríamos, ahí tendríamos el helicóptero. Y finalmente tenemos el cargo plane, ¿vale? Que ese es, es el avión más grande, que se craftea con cuatro hélices, ¿vale? Y 64 planks, tablones de madera, ¿vale? Y ahí ten tendríamos el cargo plane. Entonces, de esta forma podemos ir crafteando los distintos los distintos aviones, ¿vale? Entonces, muy bien. Ahora que sabemos cómo Función: vamos a aprender a cómo montarlos, ¿vale? Entonces, para poder montarlos, si nos fijamos, si ahora me pongo en rival y me pongo encima del helicóptero, ya puedo hacer lo que me dé la gana con el helicóptero, que el helicóptero no enciende, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a estar necesitando de los engines, ¿vale? Los engines hay tres tipos: está el Electric Engine, que es este objeto de aquí, está el Furnace Engine y el Liquid Engine, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se craftea cada uno? El Electric se craftea de esta forma, como recordáis, el Propeller se craftea así, ¿vale? Luego tenemos el Furnace, que se craftea con un Blast Furnace, ¿vale? Que se craftea de esta forma, y luego tenemos el Liquid Engine, ¿vale? Entonces, ¿cómo se craftea cada uno? Ya lo sabemos, pero ¿cómo funcionan? Bien, básicamente nos acercamos al, a la nave, ¿vale? Y hacemos clic derecho encima de ella, ¿vale? Si hacemos clic derecho, como veis, eh, ahora le hemos puesto el Electric Engine, ¿no? Eh, bueno, se nota por el color. Entonces, cuando nos montemos encima y pulsemos la X, aquí tendremos todo el tema de la energía del Electric Engine. Que no, que no funciona la X. Nos vamos a Escape, Opciones, Controles, Keybinds, nos vamos abajo, ¿vale? Buscamos la apartado de Simple Plains y aquí tenemos... Absolutamente todos los controles que vamos a necesitar para este mod, ¿vale? Yo los tengo, yo tengo alguno cambiado, ¿vale? Como el drop payload, ¿vale? Este lo tengo cambiado. No voy a tratar más este tema, es decir, si no se os abre algún menú o si no funciona algo de lo que yo explique, es por esto, ¿vale? Es por las Keybinds, así que simplemente echarles un vistazo. No voy a hablar más de este tema, ¿vale? Entonces. Lo digo porque es un error súper común. Supongamos que nosotros le hemos puesto el Electric Engine. ¿Cómo lo cargamos? Pues lo cargamos con paneles solares, ¿vale? Los paneles solares se craftan de esta forma, ¿vale? Necesitan un Daylight Detector. Entonces, de esta forma, nosotros tendríamos una avioneta que se está cargando, como estáis viendo en el apartado de la energía, y se carga de una forma renovable, ¿vale? También lo podríamos llegar a cargar con una charging station, ¿vale? Pondríamos básicamente la nave encima de la charging station, siempre y cuando tenga un, ele un electric engine, y se cargaría automáticamente, ¿vale? La charging station se craftea así. Problema, que no tenemos ninguna forma de darle energía a la charging station si no es mediante pues, mods de electricidad. Es decir, la charging station solo con este mod de simple planes no funciona para nada, sino que requiere de otros mods. Que utilicen pues la electricidad en Minecraft y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces supongamos que, bueno, que, que está cargando muy lento y que nos estamos aburriendo. ¿Vale? Y dices, oye, yo quiero usar el avión ya y esto tarda 40 años en cargarse. Vale, pues para poder cambiarlo. Lo que vamos a estar utilizando es el wrench, ¿vale? Que sería pues una llave, ¿vale? Que se craftea de esta forma con cuatro, con cuatro de hierro Y básicamente nos acercamos al avión, hacemos clic derecho Y de esta forma le podemos quitar todo tipo de herramientas que le hayamos puesto Como estamos viendo, ¿vale? Entonces ahí le podríamos poner pues por ejemplo el furnace engine, ¿vale? Ahí se lo hemos puesto ¿Cómo funciona el furnace engine? El Furnace Engine funciona con carbón, ¿vale? Le ponemos carbón y ahí lo tenemos funcionando, ¿vale? Finalmente tenemos el Liquid Engine, ¿vale? Y el Liquid Engine que se lo podemos poner, ¿vale? Eh, así, se lo equipamos, ahí está equipado, ¿vale? Ahí tenemos el Liquid Engine y el Liquid Engine funciona con lava, ¿de acuerdo? Es decir, abrimos la X. Y le ponemos lava, ¿vale? Entonces, una vez lo tengamos cargado de cualquiera de las formas en las que os he enseñado, ¿vale? Vamos a dejar ya lo, lo, los engines. Una vez lo hayáis cargado de cualquiera de las formas que os he enseñado, lo que tenéis que hacer para encender el, el avión, voy a estar en Survival para que veáis, ¿vale? Y lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar las flechas de los lados, ¿vale? Con las flechas de los lados, es decir, las flechas típicas, no el WSD, sino las flechas. Si le damos hacia arriba, encenderemos el motor vale como veis se empieza a encender la nave aquí abajo a la derecha tenemos un poquito toda la potencia vale así que es algo a tener en cuenta si pulsamos el control deciros que os saldréis de la nave y deciros que podéis girar con cualquier tranquilidad estando dentro de la nave vale o sea así es como podéis girar estando en tierra o incluso podéis girar con las con las flechas entonces básicamente encenderíamos el motor y con la w vale tiraríamos el morro hacia arriba ¿Vale? Con la W es como nosotros podemos subir y bajar el morro. ¿Vale? Con la A y la D es como nosotros podemos mover, como veis, el avión. ¿Vale? ¿Esto hará que gires que gire hacia la izquierda? No. ¿Vale? Diréis, ¿para qué sirve? Pues supongo que para no chocar. ¿Vale? Entonces, para girar hacia la izquierda lo que tenéis que utilizar es la, la flecha de la izquierda. ¿Vale? Lo suyo es estar en primera persona, ¿vale? Ya que si no la... La cámara nos actualiza automáticamente. Y como veis, pues ahí tenemos el avión. Supongamos que estamos yendo demasiado lento, ¿vale? Que no nos está gustando y que queremos más velocidad. Pues le podemos equipar nada más ni nada menos que. Eh... Por cierto, intentando chocar, ya que si chocáis, puede ser que os quedéis sin avión. Lo que le vamos a equipar es el Rocket Booster, ¿vale? El Rocket Booster básicamente lo que hace cuando lo equipamos, ahí se lo hemos equipado, ¿vale? Bueno, me acabo de quedar sin Rocket Booster. El Rocket Booster lo que hace es básicamente, si pulsamos la R, ¿vale? Podemos ver su crafteo, que es este de aquí, dos mecheros y dos de, bueno, cuatro de hierro. Y básicamente, como veis en el apartado a la derecha, ahora tenemos mucha más velocidad, ¿vale? No sé si se está notando, espero que sí. Ahí nos hemos chocado. Si nos chocamos, no pasa nada, ¿vale? Para que podáis verlo. Vamos a por el avión y el avión sigue teniendo absolutamente todas las modificaciones que le hemos puesto, ¿vale? Así que... No hay que preocuparse si, si se nos ha chocado. No hemos perdido el avión, ni las modificaciones, ni nada, ¿vale? Entonces, nada, le subimos ahí la potencia. Vale, a ver si podemos despegar. Necesitamos un poquito de espacio para despegar. Creo que lo estamos viendo. Ahí está. Vale, y como veis ahora, gracias al Rocket Booster que se craftea con el crafteo que os he enseñado, pues ahora tenemos mucha más potencia, ¿de acuerdo? Si la queremos bajar, pues flecha hacia abajo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar aparcar. A ver si lo consigo la primera. Es algo complicado, no os voy a mentir. Ahí estaría, ¿vale? Entonces. Aquí dejo el avión, venga. Entonces tenemos, como he dicho, pues distintos tipos de vehículos, vale, y cada vehículo pues puede llegar a poner o tener distintas cargas. Tenemos el seat upgrade, vale, el seat upgrade lo que nos permite es añadir sillones. Como veis, hemos pasado a tener dos sillones delante a tener cuatro, vale, con el helicóptero lo mismo, vale. Ahora tenemos dos sillones a, a los lados. Y con el cargo lo mismo, ¿vale? Si, si, si se lo aplico, como veis, ahí tenemos dos sillones extras. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ver si tenemos los sillones o si están funcionando los sillones? Pues cogemos los cerditos. ¿Vale? Cogemos cerditos. Y como veis, uno, dos, que son los iniciales. Tres y cuatro, ¿vale? Para eso funciona el, el tema del seat sub Upgrade, ¿vale? ¿Cómo se craftea? Se craftea con esto de aquí. ¿Vale? Este sería el craft. Bien, por otra parte tenemos el floaty bedding. ¿Vale? El floaty bedding, ¿para qué nos sirve? Bien, pues de normal, un avión, si lo spawnamos, se nos va a hundir. ¿Vale? Entonces, supongamos que se nos ha hundido y queremos pues volverlo a subir. Pues una, una forma sería simplemente estar en Survival, romperlo, ¿vale? Y subirlo, ¿vale? Y ya estaría. Pero supongamos que no queremos hacer eso, ¿vale? Y que queremos que simplemente se quede flotando para poder despegarlo desde el agua, etc. Pues lo que podemos hacer es coger el Large Plane. ¿Vale? O vamos a, vamos a coger mejor el helicóptero. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner el helicóptero, supongamos que se nos ha hundido, y le ponemos el float y bedding. Y básicamente va a empezar a flotar. Entonces, ¿cómo se craftea el float y bedding? Se craftea con 6 de hierro, 2 de lana, una slime ball, ¿vale? Y básicamente haces clic derecho encima del de helicóptero, ¿vale? Y nada, ahora le das a, a las teclas de arriba. Y para despegar con el helicóptero, que este es distinto, se hace con el espacio, ¿vale? Y como veis, da igual que estés en el agua, ¡pumba! Hemos despegado, ¿vale? Entonces, como veis, el, el helicóptero. Si jugáis el mod veréis que es súper fácil, pero súper fácil de maniobrar, ¿vale? Tanto que, que da hasta... da hasta asquito, ¿vale? Entonces nada, para eso sirve el floaty bedding, ¿de acuerdo? Vamos a intentar, bueno, como veis, va a ser súper fácil aterrizarlo también, ¿vale? Vamos a aterrizarlo, ahí estaría, ¿vale? Entonces bien, tenemos por otra parte también el shooter upgrade, ¿vale? Se craftea así, con un dispenser y una flint and steel, y lo que nos permite es, pues yo que sé, en caso de un plane normal, ¿vale? Un plane pequeñito, ¿vale? Supongamos que pues queremos disparar algo, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser ponerle el shooter upgrade que se craftea de esta forma, ¿vale? Se lo ponemos, ¿vale? Esto, todo con el engine y tal. Y cuando entremos y pulsemos la X o abramos el inventario del plane, nos va a estar apareciendo este apartado de, de flechas, ¿no? Entonces la gracia de esto es que le podemos poner cualquier tipo de arrow, bueno, no, cualquier tipo, no, perdón, le podemos poner flechas vale mejor dicho no sé si cualquier tipo vale sí cualquier tipo entonces le podemos poner flechas que se disparan con el clic izquierdo vale ahí lo tenéis clic izquierdo y dispara las flechas pero es que además le podemos poner fire charge vale las fire charge para que no lo sepa tienen este craft de aquí vale y básicamente le podemos poner las fire charge que esto es lo que lo que realmente mola sabes porque pasas por al lado de, de lo que vendría siendo una villa vale vas con el con el tema del shooter upgrade ¿Vale? Y pues yo qué sé, imaginamos que queremos quemar ese, ese caballo, pues simplemente lo lanzamos, ¿vale? Como veis, pues me he quemado a mí mismo. Entonces, bien, aprovechando que me he quemado a mí mismo, ¿cómo podemos regenerarnos, ¿no? Pues lo que podemos utilizar es el Quick Fix Kit, ¿vale? Es esto que estoy utilizando aquí mismo. Mira, aquí tenemos una, una villa que, que podríamos estar quemando ahora mismo, ¿vale? Como he dicho, es difícil de maniobrar, no me juzguen, ¿vale? Ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces supongamos que pues eso, se nos empieza a quemar el, el avión mientras estamos volando. Pues podemos utilizar el Quick Fix Kit, ¿vale? Esto básicamente lo que veis es eh, la vida del avión, ¿vale? Como estáis viendo en la parte de la vida, se está regenerando, ¿vale? Se va regenerando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora me empiezo a mover, ¿vale? Y este es el contra del Quick Fix Tip, si ahora me empieza a encender el motor, vais a ver que poco a poco se me va a estar quitando, ¿vale? Es decir, tiene un límite. Pero esto también nos sirve para regenerar los puntos o los corazones rojos, ¿vale? Es decir... No hay mal que por bien no venga. Entonces bien, ¿cómo se craftea? Se craftea con tres de hierro y una manzana de oro, o con tres bloques de hierro y una manzana súper encantada, de acuerdo? Así es como nosotros podríamos estar crafteando este este quick fix tip que bueno nos puede llegar a ser útil, vale? Ya que los aviones, pues eh, aparte de que se pueden romper por el hecho de que estemos siendo quemados, que es algo raro. O incluso se pueden romper por el hecho de colisionar, ¿vale? Es decir, si, si nos chocamos o nos estrellamos ya se rompe al 100%. Pero podemos irles quitando vida pues con flechas a distancia, ¿vale? Bueno, ahora mismo los estoy matando todos de uno, no, no entiendo por qué. Ahí está, ¿vale? Normalmente son dos flechas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que pues no se rompan tan rápido, ¿no? Porque los he, los he reventado de una flecha. Pues lo podemos hacer mediante la armadura, ¿vale? La plain armor, que se craftea así. ¿Vale? Le podemos poner la Plain Armor. Y de esta forma aguantaría mucho más golpes. Y adivinad que podemos encantar esta Plain Armor con protección, ¿vale? Con hasta protección 3, ¿vale? Esa es la máxima. Y como veis, cuando si queremos cambiársela, ¿vale? La Plain Armor. Lo que hacemos es clic derecho, le quitamos la Plain Armor Y le ponemos la nueva con protección 3. Y ahora va a aguantar muchas más flechas, ¿vale? Como veis, pues aparece que está encantado. Por otra parte. Supongamos que nos han roto en medio del aire, ¿vale? Nos han roto el, el helicóptero, ¿vale? ¿Y cómo podemos evitar? Pues pues no palmarla en medio del aire, ¿no? Porque supongamos que estamos en Survival. Bueno, si estamos en Survival no funciona el motor porque no tiene el engine, ¿vale? Pero supongamos que estamos en Survival, ¿vale? Y de repente, pues me rompen el, el helicóptero. Pues lo que puedo utilizar es un parachute, ¿vale? Entonces me tiro, utilizo el parachute. Bueno, más que tirarme, me van a tirar ellos a mí. Y con el paracaídas, pues puedo, eh, como estáis viendo. Ir bajando poco a poco, ¿vale? Para salir del paracaídas, de paracaídas puedo shiftear, ¿vale? Y volver a activar otro paracaídas si tengo más, ¿vale? Son estas que hables, ¿vale? Entonces no, no os preocupéis por eso. Como veis, no tiene mucha maniobrabilidad. Así que seremos un blanco fácil. ¿Vale? Así que tened eso en cuenta Y básicamente como se craftea un parachute Se craftea pues con 3 de lana y 3 de cuerda ¿Vale? Por otra parte tenemos el Supply crate que es básicamente un Barril y un, y un paracaídas Que básicamente el supply crate no se puede poner En el avión pequeñito ¿Vale? En el avión más pequeño no se puede poner pero se puede poner En cualquier otro vehículo y básicamente El supply crate eh, lo que hace Es que se lo ponemos ¿Vale? Ahí nos ocupa un espacio como, como estamos viendo Está ahí ¿Vale? Nos ocupa un espacio Si ahora pulso la X y tiro hacia atrás aquí tengo el Crate. Supongamos que le pongo un solar panel. Entonces empezamos a avanzar y quiero tirar el supply crate. Creo que es con la C, ¿vale? Por predeterminado. Yo lo tengo en el Enter. Entonces pulsas el Enter y empieza ahí a bajar el supply crate, ¿vale? Como estamos viendo. Entonces lo que haremos será, básicamente sería un kit de ayuda que le podemos tirar a cualquier jugador, ¿vale? Nosotros hemos pedido aquí el, el kit de auxilios, ¿vale? Aquí se, se despega el paracaídas y aquí tendríamos el barril con el panel solar a lo que nosotros le hayamos puesto, ¿vale? Esto es lo que haría el supply crate. Finalmente tenemos eh, este último folding upgrade, que sería ya el último objeto de todos, creo, que es el eh, es esto de aquí, vale, que básicamente se craftea con dos shulker shells, un diamante y dos pistones, vale. Y diréis muy bien, ¿esto para qué sirve? Esto sirve pues para que si tú tienes tu, tu avión aquí superchetado y no sé qué, hombre, pues que tú, eh, por ejemplo, si estás en su rival y yo le equipo esto. ¿Vale? No sé si lo he equipado. Vale, ahí se lo he equipado. Como veis, lo tiene aquí en la shulker de atrás. ¿Vale? Entonces supongamos que tú estás en survival, ¿no? Y que es sal salir, ¿vale? Del avión. Y quieres que. Bueno, vamos a tener que matar este, este cerdo primero. ¿Vale? No tiene que haber ningún pasajero debajo. Y básicamente estamos aquí y nos salimos del avión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué ha desaparecido? No ha desaparecido, ¿vale? Básicamente lo tenemos en nuestro inventario con todas las modificaciones. Y eso es lo que hace, pues, este último objeto. Nos quita el avión automáticamente y nos lo pone en el inventario, lo cual está bastante bien. Ya que, pues, si tiene armadura y lo tenemos que estar golpeando y no sé qué, pues bueno, puede llegar a ser algo tedioso y entiendo por qué lo, por qué lo han puesto, ¿vale? Entonces, estos serían todos los objetos, ¿vale? Terminar diciendo que el cargo plane, ¿vale? Si vamos con el wrench, tiene hasta, eh, si hacemos clic derecho, tiene hasta 8 espacios de cofres, ¿vale? Podemos coger chest, ¿vale? Podemos coger cofres y le podemos poner hasta 8 cofres, ¿vale? Y cada cofre puede tener shulkers dentro, ¿vale? O sea, cosa, cosa, cosa interesante, shulker con objetos, ¿eh? Mirad, voy a hacerlo. Voy a poner en esta, en esta shulker todos los objetos, como menos el wrench. Y para que podáis ver, a ver si me la da, ahí está. Puedo acceder al, al inventario del... Del cargo, pulsando la X, ¿vale? Nos vamos hacia atrás Y como veis me permite poner shulkers, ¿vale? Y tenemos hasta 8 cofres, o sea, es una barbaridad lo que puede llegar a, a cargar el cargo, ¿vale? Nunca mejor dicho Entonces nada, eh, cada avión tiene estas 6 mejoras, ¿vale? Así que tienen un límite, no podéis ponerlas todas o sea, no podéis hacer que sea renovable y ponerle todas las mejoras, ¿vale? Es decir, si queréis tener todas las mejoras, tendréis que hacer que no sea renovable. Cuando digo renovable, me refiero a que no, mejor dicho, autosustentable, a que no sea eléctrico, ¿vale? Entonces, nada más que decir, ya lo he explicado todo. Obviamente, pues lo he explicado rápido. Si vosotros queréis terminar de tenerlo del todo claro, simplemente coged el mod y, y jugarlo, ¿vale? Pero bueno, este es un mod que mola mucho, vale mucho la pena. Y nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao, chao!